Amílcar Doblades respecto de cómo están trabajando en la periferia, porque hay nosocomios como en Hachal, Sarmiento, Angaco, San Martín, Albardón, y bueno, pero son derivados aquí al centro. Esto es lo que dice el ministro de Salud respecto a este tema. Eso es lo que estamos trabajando. Es por eso el sistema de turnos que se ha hecho, que permite ir descentralizando y hacer las atenciones más en la periferia que en los dos hospitales centrales, que eso, cuando el paciente acude a los hospitales de la periferia, a la consulta y a las guardias, hace que se descongestionen los dos hospitales centrales, ¿no? Claro, pero eso, ¿me escucha bien ahí, doctor? ¿Eso es factible de hacerlo? Digo, ¿hay equipamiento en los hospitales? ¿Hay personal capacitado en los hospitales para poder hacerlo? Porque imagino que no será una cuestión fácil. No es fácil, porque es un tema más allá de congestión de personas. Recuerde que nosotros tenemos cada 10 personas que se atienden en los hospitales públicos, 4 tienen algún tipo de cobertura social. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cómo esos 4 pacientes cada 10 que tienen algún tipo de cobertura social van a la parte privada, que hoy van a la parte pública por una cuestión de costo. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando junto con la parte privada para descongestionar la parte pública. Y eso es, por eso tenemos que lograr que el paciente no deba pagar plus en la parte privada, porque si no puede pagar el plus de la consulta, ni de un laboratorio, ni de un estudio. Entonces termina en el hospital público atendiéndose por este motivo, que es paciente que debería estar en la parte privada. Y en eso estamos trabajando, y es por eso que se trabajó con la obra social, que el 70% de la financiación de la parte privada. Por otro lado, nos encontramos que en los hospitales grandes, en los Rausen, Marcel Quiroga, tenemos pacientes internados de baja complejidad que podrían estar en la periferia, y tenemos camas por ahí libres en la periferia que podrían estar conteniendo ese paciente. Entonces, una cuestión de saturación de aquel paciente que tiene alguna cobertura que debería estar en la parte privada, y por el otro lado, desaturar los dos hospitales descentralizados con la periferia.